Ahora, como está ese macho, buenas, la anda está metida en el nido. Es el padre de los tres amarillos. Como le metí ese anda en aquel lado, pero solamente para pa hacerlo cantar, porque no para de cantar, digo así. Y fijaros, la hembra hasta se cachaba y todo. Es una hembra plata que tengo ahí, que no la voy a echar. Ya he puesto algunos huevos de celo en la jaula de metro, pero no la voy a echar porque no he hecho más pájaros ya. Ahora tampoco puedo enviar porque está la cosa, ya sabéis cómo está. Entonces prefiero esperarme. Bueno, señores, ya habéis visto un poco los pájaros cantando, tal y cual. He podido pillar grabando al oro molido, es que este que le falta la pata, como sabéis, el trozo. Pero pensaba que estaba grabando y tenía muy bien pausa. Me hubiese gustado grabarlo para que lo hubiese oído un poco. Pero bueno, a ver si algún día lo puedo pillar. Mirad lo que me he encontrado. Ayer le quité el separador para juntarlo con la hembra. Estaba tan bien, estaba normal el pájaro. Y ahora mirad cómo me lo he encontrado. Pájaro está gordo. Nada. Cuando pasan estas cosas así, pues no se puede hacer nada. A veces, con tiempo que los veas que se vuelan un poco o algo, pues coges y le echa uno a una cosa o le echa uno a otra. Pero cuando mueren de golpe, pues nada se puede hacer. Un tío moña de la anilla de 2018. Pues bueno, a la basura. Un pájaro, de vez en cuando, pues, cuando hay mucho, es fácil que caiga. De todas maneras, yo no los trato para nada. El que se pone feo, pues, si puedo, lo intento salvar. Y si no, pues nada. Yo no los trato para nada. No los trato para nada porque no sabemos lo que van a coger los pájaros. Es una tontería tratar a un pájaro para esto y para el otro. Si tú no sabes si el pájaro lo va a coger, lo va a desarrollar. Pero en fin, ya sabéis cómo es el tema este. Mirad, esta pareja tiene ese huevo, mirad qué pedazo de huevo puesto ahí.
pero según veo yo está claro. Mirad, vamos a mirar algunos. Este, por ejemplo, lo veis, se ve pisado con la luz roja. Y aquí, igualmente. Hay cuatro pisados y dos claros. Este también está pisado. No se ve muy bien, pero sí, yo sí lo veo. Y este, ahora veréis cómo es de dos yemas, este huevo. Normalmente los huevos de dos yemas no suelen nacer. Suelen morir antes de nacer. ¿Lo ves? Ahí lo vemos así, que pareciera que está, parece como que está pisado. Pero no, al mirarlo aquí, se ve perfectamente que el huevo está claro. ¿Lo veis? Y ahí se aprecia, así con menos luz, se aprecian las dos yemas. Ahí se ve. Una está aquí en el pico este, están juntas. Una más grande que otra, según veo. Pero nada, están claros. Está claro. Lo vamos a abrir para que veáis que tiene dos yemas. Así con la linterna voy a quedar encandilado como los gatos. Hay veces que han nacido, pero suelen morir. A mí no me han nacido nunca. Todos los años me han puesto algunos huevos de dos yemas, pero nunca me han nacido. Sí han estado fecundados, pero no han nacido. Uf, cómo pisan por aquí los machos o las hembras. Vamos, que lo vamos a acercar más aún. Ah, ahí. Cuidado, es como tener dos hembras, dos yemas, una más grande que otra. Pues mirad. Ahí está. Pues estoy viendo yo una cosa, que creo que la yema grande estaba pisada. Porque estoy viendo yo una venica. Claro, ese huevo fue el último que puso. Es que se ve muy amarillo y no se aprecia. Ahí a lo mejor lo podéis apreciar ahora. Ahí se ve en rojo. A ver. Esa yema, la grande. La otra no. Mira, ahí se ve mejor. Pero la grande, ¿lo veis? Ahora se ve bien. Ahí se ve perfecto. La yema grande estaba pisada, ¿lo veis? Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras, seguramente no hubiese nacido el pollo. Lo iba a dejar algún día más, digo, lo voy a dejar algún día más, pero mira, lo he abierto para que lo veáis y ya está. Pollo tenía, pero bueno. Como digo, mira que os lo he dejado a ver qué hubiese pasado. Pero bueno, una vez hecho, a lo hecho pecho y ya está. Está pisado, pero ahí se ve como lleva unos 3 días. No lleva más. Lo otro está más adelantado. Este se ve que es el último que puso. Pero bueno, el año pasado ya me pasó un par de veces. Y estaban cuajados y luego siempre moría los embriones cuando llevaban unos cuantos días de incubación. Ya os digo que hay casos que habrán nacido, pero la mayoría de los casos, y si nacen también suelen morir. Pero siempre hay excepciones. Mira, esta pareja, la que junté, creo que hace hoy, con hoy 4 días. Yo hice el vídeo que le estaba pisando el macho. Y ya os digo, al 4º día ha puesto el primer huevo. Pues os decía en el vídeo que puede tardar 3 días, 4, 5, 6, 7, depende de la hembra, lo encelada que esté. Esta ya os digo, hoy hace creo 4 días que le eché el macho y ha puesto el primer huevo.
¿Qué pasa, señores? No para, tiene unos profundos. Y esto que ha estado criando, que está, hace nada que le aparqué los pájaros, está a punto de sacar otra vez. Mirad esto. Uno, dos, tres pájaros. Y mirad. Este está aquí aún en el nido, en el borde. Ese, y el que hay dentro, en el nido limpio. Fijad. Como se meten ahí, se van a cagar. Se cambian de nido, van a molestar a la hembra. Que por cierto ya tiene un huevo, que ya se lo he cambiado. Pues esto es nada, esto ya es la rejilla. Cuando empiezan así que saltan de su nido, porque ya empiezan a cagarse en el nido, nos ensucian los huevos y eso es todo. Suciedad. Pues la rejilla y los ponemos al otro lado. Vale, pues ya está dicho y hecho. Los padres aquí en este lado. Y los pichones al otro. Si queremos, como todavía hay uno que está en el nido ahí que sale y que no sale, igualmente lo podemos tirar fuera del nido y dejarlo ya sin nido. No pasa nada. Pero bueno, le he cogido el nido, como veis, se lo he pegado aquí a la rejilla. Y a través de la rejilla le van a dar. Pero es que esos pájaros están ya perfectamente, se les puede quitar el nido ya. Bueno, nada, señores, un vídeo para que no os aburráis mucho. Un vídeo que hay poco que enseñar esta vez. Pájaro muerto. Un huevo mal abierto, entre comillas. Y poco más. Venga, hasta luego.